Eu vou a conversar com a senhora Maria Puccia. Como levar? Bem, senhora? Bem, senhor obispo. Agora bem? Agora bem. Antes não? Antes não. Você teve quanto tempo de sofrimento, mais ou menos? Como 12 anos. 12 anos. Sim. Como começou? Bueno, meu problema começou... Foi que eu estava no Equador, tinha meu negócio. O negócio perdi a causa de que me hicieron uma brujería. Eu não entendia, não creía em las brujerías, não entendia que era isso. Mas sim, sí, a verdade, a envidia, quando a gente tem envidia de uno, lo hacen la maldad para que todo vaya abajo. Negócio, salud, todo, todo. Então, depois de isso, que eu perdi todo mi negócio, então empecé a vender coisas que havia em la casa para reconstruir mi negócio, porque eu perdi todo. Então, aí foi que eu empecé de novo o negócio, mas já não me foi bem, porque de verdade já estuve mal. Me empezaba ya, yo no me sentía bien. Económicamente, todo fui perdiendo. Mis hijos estaban enfermos, no tenía dinero, todo eso. De ahí entonces, después de eso, yo dije, no puedo más acá. Yo voy a tener que irme a otro lugar para trabajar. Pero digo, voy más lejos, no voy a la ciudad, a otra ciudad para trabajar, porque ahí no es bueno. Y mis hijos, ¿dónde van a quedar? No puedo con quién dejar. Y ahí pensé, dije, bueno, yo voy a dejar a mis hijos con mi mamá o con una tía. Y ahí fue que yo dejé con una tía. Pero mis hijos no estaban bien. Mis hijos se fueron de un lado y a otro lado. Mi mamá no podía cuidar porque ella estaba enferma también. Luego, entonces dije, no sé, yo voy a dejar acomodar lugar con alguien a mis hijos y me voy. Y ahí empecé a venir, empecé a arreglar. Y llegado acá, dije, y ahora, mis hijos no están con la persona que yo dejé. Voy, regreso. Pero después dije, ¿cómo yo voy a pagar el dinero que yo vine arreglé para venir para acá? Yo debía mucho dinero. Ese tiempo era mucho dinero. Después digo, no, yo no sé qué voy a hacer. Ahí comenzó la desesperación. Usted aquí, sí. Y los hijos en el Ecuador. Sí, solos, prácticamente solos. Entonces, acá yo llegué, ya no pude trabajar, sentía mal. Me iba a un trabajo, me dolía la cabeza, no podía trabajar. Trabajaba poco, pero no. Me decían, señora, ¿qué tiene? No sé, no tengo nada. No tengo nada, pero usted se ve mal. Bueno, yo por trabajar, yo decía, no, yo estoy bien. Ok, está bien, siga trabajando. Y ahí entonces, cuando un día yo salí del trabajo, empecé como con mareos, como con una desesperación, ya no podía. Después, a depresión, tanto sufrimiento, ya no comía, ya no dormía, yo lloraba mucho, desesperada. Digo, yo voy a volver. Y a la final, después de eso, un hijo, el primer hijo, estaba mal. Y ahora no tenía dinero para mandar. Porque algo le pasó, no tenía dinero yo. Entonces ahí dije, Dios mío, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Aquí no tengo familia, aquí no tengo nada yo. ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? En ese momento, llama una tía mía, me dice, tu hijo está enfermo, no tenemos dinero, por favor, ¿puedes mandar dinero? Y yo no tenía dinero, ni para pagar la renta acá. Ok, entonces digo, no tengo dinero, por favor, me pueden pedir allá, hasta yo conseguir y mandarlos. Dice, pero tu hijo está grave. Y no decían qué es lo que tenía, porque no encontraban qué es lo que tenía. Desde allá mi hijo ya estaba con problemas. Entonces, señor obispo,
¿Yo qué hice? Digo, a una tía le digo, ¿sabe tía? Por favor, le digo, yo le voy a mandar el dinero. Preste usted y hágale curar a mi hijo. ¿Está bien? Pero, señor obispo, fue tan difícil. Mis otros hijos, el más chiquito que yo dejé, también se enfermó. Total, pasó lo que estaba en mí. La brujería que hicieron pasó al niño, porque yo estaba ese tiempo embarazada. Pasó a mi niño. Y ahí mi hijo estaba de muerte, el otro niño. Usted ya estaba embarazada aquí en Estados Unidos. No, allá en mi país. Allá, sí. En Ecuador. Y lo dejé de 10 meses para... yo vine acá. Ajá. Es el último hijo que quedó allá. Entonces, ahí me dice que la abuela de ella cogió y llevó donde una persona que curaba. Y ahí le dijeron, este niño se va a morir, no tiene cura porque este niño está embrujada. Y ahí dije, Dios mío, hasta mi niño más le pasó. ¿Y qué voy a hacer yo? Y acá, señor obispo, yo andé. Un brujo, otro brujo, otro brujo y así. Pero no tenía dinero, no podía pagar. No podía pagar. Yo vengo. Y me decían, usted va a morir. Si no hace el tratamiento, no hace curar, usted va a morir. Dije, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Entonces después ya mis otros hijos, como el primero ya quedó ya como de 15 años. Entonces yo empecé a mandarle para allá para que le haga el tratamiento. Pero no había tratamiento. ¿Pero qué problema tenía su hijo? Decía que tenía un virus que se le entró al cuerpo. Ajá. Y eso se le estaba comiendo. Que viene eso del gato o del perro. Ajá. Pero no sé la verdad. Ok, entonces luego después ya mi hijo salió de ahí, fue a trabajar. Entonces yo empecé a traer ya para acá a mis hijos, porque el papá de ellos empezó a arreglar los papeles y trajo para acá. Y ahí mi hijo vino entonces acá y yo estaba enferma, estaba mal, no tenía trabajo, no tenía apartamento, no tenía nada. Vinieron acá, entonces mi hijo después que estaba acá, se enferma. Mi primer hijo se enferma, le agarró ese problema del SIDA. Y ahí, SIDA. Sí, él tenía el SIDA. Y ahí fue lo peor, señor obispo. Ahí sí, mi vida ya estaba contra el piso. Ahí empezó la depresión. ¿A qué grado? Señor obispo, yo empecé ya a salir a la calle. Y dije, aquí yo ya no puedo más que hacer. Yo andaba por la calle como mareada. Que alguien me encuentre para hablar o conversar, pero nadie me encontraba. Yo estaba mal, mal, ya perdida. Y ahí, después de ese sufrimiento, de esa depresión, escuchaba voces, mátate, tú ya no tienes solución, tu hijo enfermo, tú, los demás hijos en la miseria, cuando tú te matas, tú vas a ir feliz, pero no te mates solas, porque yo después tuve acá dos hijas, lleva a tus dos hijas, porque si tus hijas quedan, tus hijas van a sufrir. Era una voz... Una voz que me decía, mátate, y otra decía, no. Yo decía, ¿quién me habla? Estoy mal, de ver, estoy mal. Porque una voz decía, mátate, y la otra decía, no. Tú no te vas a morir. Y yo vivía con mi hijo que estaba enfermo, y yo fui, perdí el apartamento, yo perdí todo, fui con él a vivir en un estudio. Y ahí en ese estudio, yo estaba, él vivía en el piso 17. Y ahí entonces... Unas voces decían, bótate de aquí. Y yo ya abrí, señor obispo, ya las ventanas y de todo. Mi hija, y yo le agarré a la una. La otra estaba en el baño. Y entonces agarré, y yo lloré mucho. Yo pensaba hacer una carta para mi hijo de despedida, pero dije, no, mejor me voy así. Cuando yo me iba entonces a tirar del piso 17. ¿Piso 17? 17, sí. Mi hijo vivía en un piso 17, ahí tenía el estudio, que dieron... La ciudad, ajá, para que viviera. Entonces, la televisión estaba así al frente mío. Y de pronto pasa un número que dice, pare de sufrir. Usted, con los dos hijos. Sí. Dos. Sí, señor. Con los dos hijos, lista para
quitasse a vida e a vida de ellos também? Sim, sí, senhor obispo. Del piso 17. Del piso 17. La televisão estava prendida. Sim, sí, a televisão estava hacia el frente e eu estava parada llorando. E então, eu antes veía o programa, pare de subir, mas não entendia o que era. Eu vi como como 2 anos. Eu veía, me encantava ver. Eu dizia, como llegó allá? ¿Qué será? Testimonios y todo. Yo decía, ¿dónde? Y bueno, un día, ese día que yo iba a hacer eso, pasó el número. Y estaba hablando Pastor Luis. Y dice, las personas que están sufriendo, que están enfermas, desahuciadas, pueden llamar. Y yo le dije a mi hija, ven, llama ese número, que yo voy a ir allá. Vámonos. Porque yo alcé los ojos para el cielo y dije, Dios mío, ¿quién me ayuda? Yo no tengo nadie. Y ahí, de arriba, una voz dijo, vete a la iglesia, pare de sufrir. Y yo me reí, dije, allá yo voy a ir. ¿Y estás sufriendo? Oh, sí, verdad, yo estoy sufriendo. Y ahí, anoté el número, me acuerdo que era un martes de tarde, yo llegué a la iglesia. Ya voy a hablar con usted, ya voy a hablar. ¿Se acuerda que usted dijo que usted caminaba por la calle, sí, en sí, una búsqueda? Que alguém pudesse falar com você? Sim, sí, senhor. Eu imagino aquela pessoa que já grita por auxílio. Já grita por auxílio. E aunque haja uma grande quantidade de pessoas cerca, nada hoje a esta pessoa. É isso que passa com você. Você que participa desta programação, você ha gritado por auxílio. Por socorro em sua casa, em seu trabalho, se há trabalho, em la calle, pero nada dá ouvidos a sua voz. Pero esta programação é uma prova que Deus ojou a você, como passou com a senhora Maria, que andava los hijos, com problemas econômicos, enfermos, uno de ellos com sida, usted com tormentos espirituais, sí, não é assim? Sí. Vítima de brujeria, sí, andava em lacage, nada dava ouvidos a usted, pero Deus sempre estuvo agir ojendo, e nele pior momento da vida de Eja, em la tele, apareceu a palavra pare de sofrer e ele teléfono da igreja. Como Deus atentou para a senhora Maria, Deus ha atentado para você. Você tardou muito para vir? Não, senhor obispo, não. Yo... Foi em um martes? Foi um martes 13 de março. E você vindo quando? El mismo martes, yo llamé el mismo martes. Y en el mismo día. Sí. Que es una prueba que uno se encuentra cansado de sufrir. Quien está cansado de sufrir no tiene tiempo para perder. Usted vino martes, ¿qué pasó? Bueno, cuando yo iba llegando, ya iba a comenzar la oración, no sabía el horario, ya casi las 7. Y el pastor dijo, ¿quiénes vinieron aquí enfermos, desahuciados del médico? Yo quiero que vengan, vamos a comenzar la oración. Y las personas que están sufriendo de enfermedades y problemas, no importa el problema, ahora vamos a hacer la oración. Coloquen las manos en el sitio donde duele. Y yo ese tiempo, a mí me dolía mucho la espalda, el cuello. Y si no podía yo agacharme, si me agachaba, me dolía. Porque me cogí el dolor, era de las piernas a la columna. Entonces no podía yo agachar mucho porque me dolía. Y entonces ahí ese momento las obreras oraron. Y ahí me liberaron. Ese mismo día yo salí libre sin el dolor de la columna. Porque me hicieron correr. Y yo corrí bien porque yo no podía correr. No podía agacharme. Era una cosa imposible. Una cosa maravillosa que yo sentí ese día, dije, Dios mío, porque era algo que estaba en mi cuerpo, o sea, otra persona que estaba en mi cuerpo, pero yo sentí el momento de la oración, que salió y se fue. Entonces yo quedé
liviana, liviana. Y yo me quedé feliz. Dije, de aquí yo no salgo. Yo voy a quedarme aquí. Y así fue, señor obispo. Y todo esto pasó en el primer día que usted vino. En el primer día. Ajá. Entonces yo salí, ya no tenía dolor de la columna. Y al año que yo estuve en iglesia, porque yo venía todos los días, yo no fallaba, todos los días. O sea, usted empezó a perseverar. Sí, a perseverar. Esto es muy importante, porque, por ejemplo, en su caso, ya en el primer día, usted tuvo una señal. Sí, señor. Una señal. Pero quantas pessoas que estiverem na igreja uma vez, duas vezes, ou hasta três vezes, e pensar assim, eu não vou mais a venir. Eu vim uma, duas, três, não há passado nada. Pero em la realidade, aqueles que creem, perseveram. La perseverança pertenece a aqueles que têm fé. Quem tem fé, persevera. Você perseverou. Sim, sí, senhor. Hizo cadenas. Sim, sí, eu hice. Recuerdo que me dijeron: usted va a venir a hacer las cadenas. Siete viernes, decía. E eu decía: siete viernes, no, eu voy a venir todo el tiempo. E não foi tão fácil, senhor obispo, para eu. Dice, liberarme del todo, con mis hijos y todo. Era una lucha tremenda, pero yo nunca desistí. Mientras más tenía problema por acá, por allá y por acá, aquí estaba yo. Si me dolía el pie, me dolía la cabeza, no podía levantarme, ahí estuve yo. ¿El problema en la columna usted lo tenía por cuánto tiempo? Ese problema tenía como 10 años. ¿Cuánto? Como 10 años. ¿10 años? Sí. E no primeiro dia desapareceu. No primeiro dia, sim. Os dolores no corpo. Era muito forte os dolores porque eu me ia a los doctores, hospitales, todos os hospitales. Me acuerdo que o doctor me dijo: vai a fazer um chequeo de todos os huesos. Me fui e me dijeron: senhora, você não tem nada, todos os huesos estão bem, nada não tem. Mas por quê? Entonces, ¿por qué me duele todo o corpo? Porque era um problema espiritual. Sim, sí, eu não sabia. Desapareceram? Sim. Sí, y entonces el doctor me dijo, ¿sabe, señora, usted va a quedar en la silla de rueda? Y yo me asusté porque no sabía, pero después me di cuenta, dije, estos doctores me mintieron y ahora yo estoy bien. Y entonces yo luché los viernes, venía los domingos, venía los miércoles y los demás días. Todos los días casi venía yo, porque trabajaba en la mañana y la tarde. Si trabajaba en la tarde, en la mañana, yo no fallaba. Y ahí mi hijo se dio cuenta. Dice, mami, usted ya no tiene dolor de la cabeza. Dice, usted se ve bien. Me dice, ya no ha dolido la cabeza. Está bien, ¿qué está haciendo? Dije, hijo, yo me estoy yendo a la iglesia. ¿Puedo ir? Sí, mi hijo, vámonos. Y ahí fue para mí esa alegría, esa felicidad. Y él vino también y ahí... Hicieron oraciones, ayudaron los pastores y él fue sanado. Tenía sida. Sí. Era un caso perdido. Él estaba en la etapa final, ya no levantaba, ya todo, ya para llevar al hospital para que se muriera. En etapa final. Final. Y aún estando en etapa final, vino a la iglesia. Sí. Ya era un caso perdido. Ya, caso perdido. Yo me acuerdo que un... Yo vine, hablé con el señor obispo, no me acuerdo, mandó a, incluso fue este obrero César. Ajá. Él fue a mi casa, porque antes yo vivía aquí en la 90, él fue a mi casa y oró. Y después vino aquí a la iglesia y otra vez había venido y alguien me dijo, ¿tú tienes un hijo, María? Digo, sí, yo tengo más, pero yo sabía quién venía aquí. Y dice, María, tu hijo ya fue sanado. ¿Cómo así? Dice, sí, ya fue sanado porque un pastor oró y determinó y se enteró que ella también dijo, tenía el SIDA. Digo, sí. ¿Esto hace cuánto tiempo? Eso fue como en 1991, algo así. Su hijo tiene salud perfecta. Sí, él está trabajando, él está bien. O sea, por los años que pasaron, está provado el milagro. Sí, señor obispo. ¿Su depresión desapareció?
desapareció por completo, no tengo nada, yo soy feliz, fue sanada de todo, camino bien, no tengo la silla de rueda, no tengo nada. Después que ya fui liberada, y ahí yo empecé, me hablaron del Espíritu Santo, y empecé yo a buscar al Espíritu Santo, dije, yo voy a buscar, y yo quiero servir a Dios, yo quiero estar como las obreras, como el obrero que está ahí, yo quiero, Señor, prepárame, ¿qué tengo que hacer? Solamente prepárame, yo quiero servirte. Y ahí, Espíritu Santo, el Señor Jesús me preparó, y yo recibí el Espíritu Santo un domingo a las 10 de la mañana, recibí yo. Todo cambió. Sí. Y ahí, maravilloso que yo sentí, es algo muy hermoso, recibir el Espíritu Santo. ¿Para de sufrir? Para de sufrir, sí, para todo. Todo sufrimiento se fue y hoy no tengo nada. Señora, que Dios la bendiga mucho. Amén. Más.